contento primeramente por ser partícipe nuevamente de esta convocatoria. Así que contento, el grupo está animado para este último amistoso, así que estamos preparando bien, ojalá que podamos hacer un gran partido el jueves. Sí, llego muy bien, estoy pasando un momento muy bueno en Corinthians, así que contento en lo personal y espero también eso pasar a lo que es la selección, tratar de ayudar también, por más que sea amistoso, tratar de ayudar y acostumbrarnos a ganar. Es difícil, como siempre fue Perú jugando aquí en Lima, sabemos de lo que es la selección de Perú, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores, tratar de hacer nuestro trabajo y jugarlo con mucha seriedad porque muy parecido a lo que será el partido contra Chile en la eliminatoria, así que tomarlo con mucha seriedad para poder sacar un resultado y sacar las conclusiones que queremos. Sí, obviamente que se vienen cuatro finales, pero primeramente hay que pensar en lo que es Chile y Uruguay, que serán duros, pero no será imposible. Sabemos lo que son las selecciones de Chile y Uruguay, pero tenemos fe, hay esperanza todavía que podemos clasificar. La fe tenemos que tener fe, estar concentrados, tratar de seguir soñando, se puede todavía y como dije, tratar de terminar bien esa preparación y después ya pensar lo que sería esos partidos, irnos a nuestro club y hacer un buen trabajo para ser tenido en cuenta nuevamente.